vida de santos. Queridos hermanos y hermanas, que el amor y la paz de Dios reine en sus vidas y en cada uno de sus hogares. Hoy, 13 de julio, la Iglesia nos presenta como modelo de santidad a Santa Teresa de Jesús de los Andes. Santa Teresa de Jesús de los Andes se llamaba Juanita Fernández Solar. Es la primera chilena y la primera carmelita americana que ha alcanzado el honor de los altares. Nació en Santiago de Chile el 13 de julio del año 1900 en el seno de una familia acomodada muy cristiana. El conocimiento y amor de la Madre de Dios sostuvo todos los momentos de su camino en el seguimiento de Cristo. En una ocasión escribió: "La Virgen me ayudó a limpiar mi corazón de toda imperfección. Asistí a misa todos los días, estaba siempre dispuesta a servir y a sacrificarse por los demás, sobre todo por alegría y felicidad, para hacer amable y atractiva la virtud. Su santuario, visitado por más de 100.000 peregrinos cada mes, se ha convertido en el centro espiritual de Chile. Así Teresa de los Andes viene cumpliendo la misión que ya le fuera reconocida poco después de su muerte: despertar hambre y sed de Dios en nuestro mundo materializado. Murió el 12 de abril del año 1920. Las religiosas aseguraban que había entrado ya santa, de modo que en tan corto tiempo pudo consumar la carrera a la santidad que había iniciado. Queridos hermanos y hermanas, pidamos al Señor, por intercesión de Santa Teresa de los Andes, que ayude a los débiles y a los tristes, para que el Espíritu los anime a la esperanza. Y no olvides que tú también estás llamado a la santidad. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vida de Santos.